Así es, amigos de Noticias Globovisión. Yo me encuentro con Javier Liñero, organizador de mercadeo y eventos de lo que son los navegantes del Magallanes, en lo que es este sexto Fans Fest del equipo de Valencia. Javier, primero que nada, darte la bienvenida acá a Globovisión. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y sobre todo a la gente que ha venido hoy para acá y que nos ha apoyado. De verdad que es una labor dura pero muy satisfactoria, sobre todo porque estamos haciendo este evento, primero para nuestros abonados que nos acompañan toda la temporada, que nos apoyan, que creen en nosotros todo el año, y segundo, como somos una fundación, que la gente nos conoce por el equipo de béisbol, pero realmente somos una fundación que lo que busca es apoyar muchísimas causas. Nosotros apoyamos más de 40 fundaciones durante el año y este evento como tal, todo lo que se recauda al 100% es para donarse a Fundanica, Fundación de Niños con Cáncer, y creo que eso es lo más bonito que tiene el día de hoy. Sexto Fans Fest, pero es la primera edición de la carrera Magallanes Fans Fest, ¿no? Así que arrancaron tempranito con lo que fue esta actividad. Es así, ya Magallanes, este es su sexto año realizando esta actividad. Algo que ha ido creciendo, nació como algo para los abonados, pero realmente nuestra fanaticada lo ha pedido. Y el proyecto de la carrera sí tenía ya 3 años, pero lo queríamos lanzar para lo que son los 100 años, que es el año que viene. Y dijimos, bueno, no podemos, tenemos que depurar por lo menos un año antes. Y se hizo este primer evento para que ya el año que viene podamos, todos los pequeños detalles que puedan surgir, pulirse. Gracias a Dios, creo que el 99% de los participantes están muy satisfechos, lo hemos visto, o sea, la recepción ha sido fenomenal, participantes, patrocinantes, sobre todo en este caso, y sé que es difícil a veces nombrar patrocinantes en televisión, a la gente de Banco Plaza y a la gente de Empresas Polar, porque siempre han estado a la mano con nosotros y sobre todo en situaciones como esta, en una temporada donde es difícil decir voy con ustedes, pero en cuanto se nombró que era para Fundación de Niños con Cáncer, dijeron lo que necesitan nosotros y así se ha visto hoy, de verdad, que sin ellos es que no hubiésemos podido ni siquiera pensar en empezar este evento. Hablar también de los artistas que vamos a tener, ya vemos a DJ Tequila pues animando desde bien temprano lo que es este evento, ¿no? Pero sabemos que se va a montar luego en tarima Caramelos de Cianuro y Romina Parmisano también. Es así, DJ Tequila ya se ha convertido en un clásico de este evento gracias a la gente del INTT que lo quiere traer todos los años. Nosotros estamos muy felices de contar con él, de verdad la gente responde muy bien. Sí, tenemos el señorita Magallanes a las 3 de la tarde, que dentro de un evento para Fundanica, en ese momento se van a hacer donaciones a 7 fundaciones, es decir, las 7 candidatas representan cada una de las fundaciones y la ganadora se le va a dar un premio mayor a esa fundación. O sea, en este evento de hoy hay 8 fundaciones beneficiadas. Al cierre, como cierre del señorita Magallanes, toca Romina Parmisano, que ella quiso tocar. O sea, nosotros le llamamos, mira, quiero presupuesto, que todos nosotros. Dijo, voy con ustedes, no me pidas nada, o sea, ¿qué pongo? O sea, esa es la actitud. Sí, y Caramelo de Cianuro, que de verdad ha sido una recepción total de parte de ellos. Ellos terminaron un toque anoche y a las 3 de la mañana recogieron y vinieron a hacer prueba de sonido a las 4 de la mañana. Y de verdad que eso es lo que yo creo que mueve, que la gente apoya. Estamos con el deporte, estamos con las fundaciones y creo que se ha visto el día de hoy y todo lo que queda el día de hoy. Muchísimas gracias y bueno, nosotros vamos a seguir aquí compartiendo con ustedes en lo que es este primer Fan Fest, este sexto Fan Fest de lo que es el Magallanes y primera edición de esta carrera 10K y caminata 5K. Así que nosotros aquí seguimos calentando motores con el Magallanes para lo que será el próximo inicio de temporada de nuestra pelota criolla. Con esto, regresamos el pase a los estudios.